place. Montpellier travel here to struggling Met. Mounier going down. Endoit, it was. Luis Barrios finishes off well into the far corner to put Montpellier. Not. There's a good ball through there. The defence coming out, but not offside. Barrios in. And Barrios. Defence coming out there, but not quickly enough. Ball comes out. Sanson with a shot off the post. Hits the goalkeeper. And Lucas Barrios follows up. And he has this task of putting the ball into the back of the net. What an evening for him. Debutaba en el equipo de Deportes Iquique el hombre de Colo Colo, Cantero, frente a la pelota para el penal. No vaciló, engañando a Naranjo. Y es goleada, señoras y señores, en el cobre del Salvador. Cobre el Sal 4, Deportes Iquique 0, Ever Cantero, que está siempre en los goles. Buena definición del paraguayo, con pierna derecha hacia el centro. La aseguró nomás el guaraní para el 4-0 de Cobresal sobre Deportes Iquique. Largo para Villalobos, a la marca Escalona, y lo derriba claramente al delantero de Deportes Iquique. No duda Piero Massa para el lanzamiento penal. Cristian Bogado frente a la pelota, el paraguayo. Potente remate de zurda. Era el segundo descuento del cuadro azul. Estrecha las cifras. El equipo de Don Nelson Acosta, 4-2 Cobresal, ganándole a Iquique. Cristian Bogado de penal, el paraguayo fuerte al centro de el arco del Nico Peric. 60, falta de Espinosa sobre Ángel Carreño. Cobra el juez González, apura Brangicam, la pelota para Rodrigo Báez, le pega, no puede el portero Javier González y el balón se va al fondo de la red y es el gol para Deportes La Serena. Segundo de Báez y era el 3.